por los intereses del Estado. Lamentablemente, hay a veces situaciones ingratas que nos tocan hacer y que pueden perjudicar directamente o indirectamente, o sentir que perjudican a alguien y personalizar el hecho de que uno está haciendo simplemente su trabajo. Y eso pasó lamentablemente en una factura muy alta de la señora Príncipe, que se mantuvo valiente y digna. Y lo que nosotros hemos considerado es que esas cualidades profesionales y personales que la convirtieron en su momento en una mujer líder, que no se agachó frente a la presión que podía existir o no existir, pero que se sentía en el ambiente, que defendió los intereses del Estado, que finalmente es lo último, hicieron que nosotros consideramos muy importante tenerla como un referente. Quiero agradecerles a ustedes también porque de alguna manera impacta a la elección de nuestros procuradores en los distintos ministerios, al nombramiento de los procuradores especializados en el interior y a justicia, pero confiamos en que la selección que la doctora Príncipe hará va a responder a la defensa de los intereses del Estado. Y creo que la señal más importante que mandamos como gobierno, como ejecutivo, es que somos conscientes que queremos ser los primeros en ser investigados y que queremos tener a personas idóneas que puedan detectar alguna irregularidad y denunciarlo oportunamente. Julia Príncipe es una garantía de todo eso y estamos invitándola a presentarse hoy acá para ratificar todos como ministros que confiamos en tu capacidad, en tu profesionalismo, en tu integridad, y en que sabrás en esta etapa, hasta que se logre modificar la legislación nacional, sacar adelante las procuradurías y ponerlas en el lugar en el que siempre han debido estar. Muchas gracias a todos y bueno, éxitos, Julia. Yo creo que ya es momento de cambiar la imagen de la defensa del Estado. Es hora de que no digan que el Estado pierde todo. No es así. Como en todas las instituciones, sabemos buenos y malos, pero ahora lo que tenemos que hacer y nos corresponde es elegir a las personas idóneas, a las personas con experiencia, a las personas con liderazgo. Entonces, ese es el compromiso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias y adelante. Gracias.